Hola amigos, nos encontramos en el restaurante Lugnan con el arquitecto interiorista Andrés Schifter. Andrés, una vez más, Habitat Soluciones te abre las puertas para mostrar tu arte. Lorena, muchas gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes y enseñarles un poco de mi trabajo profesional. Gracias a vos. Andrés, contanos un poquito acerca del diseño interno de este restaurante Lugnan. Bueno, el diseño interno le correspondería a la parte nueva del restaurante. Es una sección que se acaba de recién inaugurar. Son unos 86 metros cuadrados de diseño interno, en donde se trabaja un diseño totalmente perimetral. Era importante seguir específicamente las directrices, para este caso particular, dadas por el dueño, ya que se requería que el espacio fuera un espacio que connotara un pequeño lugar en Líbano. Que remontara un poco al Líbano, más que todo de la ciudad de donde venía el dueño. Se quería que el espacio fuera acogedor, que representara muy bien lo que era el arte arabesco, en este caso libanés, y que se proyectara un poco más al ser un espacio contemporáneo, ¿verdad? Claro. Porque en este caso se trabaja una fusión entre arquitectura árabe, pero tal vez metiéndole un toquecito la parte contemporánea, como lo que es el efecto de iluminación, todo este montón de cosas. Eso que te están... iba a preguntar, disculpa que te interrumpa. Sí. Hay mucha luz. ¿Qué es lo que pretenden con esta iluminación? Mira, lo que se pretende es crear un espacio que sea un poco más moderno, que sea un poco más actual, que esté un poco más ligado al espacio contemporáneo en el que nos desenvolvemos hoy día. Que se pueda matizar, que se pueda dimeriar, que se puedan crear diferentes sensaciones espaciales dentro del mismo, ya sea encendiendo o apagando luces, dándole cromatismo, un cromatismo diferente a la parte perimetral del espacio, de manera que se pudiera jugar un poco con el espacio interior, ¿verdad? ¿Qué elementos usaste para el diseño interno de este restaurante? Mira, en este caso, bueno, el diseño interno es total, son 86 metros cuadrados de diseño interno total que va desde la parte perimetral hasta la parte de los abovedados del cielo, ¿verdad? Se utilizan materiales que son muy sencillos, en este caso se utiliza el dense glass forrado con piedra de tipo molejón. Se utilizan terminaciones en madera, que las son